Bueno, amigos, pues ya estamos aquí en vivo, ya tenemos ahí al señor Mario Gutiérrez. Don Mario, ¿nos escucha? Claro que sí, mi querido Alex. Don Un Mario, pues abrazo. un orgullo tenerlo aquí en Efecto y Radio a través de esto que es lo nuevo en cuanto a la tecnología en los medios de comunicación y con ustedes los grupos que, pues, ¿cuándo íbamos a imaginar que íbamos a poder hacer esto antes? Y pues la verdad, muchísimas gracias porque desde que platiqué con usted vía telefónica, desde el primer momento me dijo, sí, Alex, vamos a ponernos de acuerdo y ponemos la fecha, ya estamos aquí en vivo. El señor Mario Gutiérrez de Los Ángeles Negros. Bravo, un aplauso aquí en vivo para Efecto Un IR aplauso Radio. solito. Así es, don Pues mi Mario. querido Ale, Pues un ve. abrazo sincero. Amigos, creo que ya nos están viendo, Así. donde quiera que estén. Un abrazo, mi cariño y el cariño de todos mis compañeros. La verdad que gracias por permitirme estar en tu programa, mi querido Alex. No, pues gracias a usted, don Mario, porque ya tenía ratito que no, la última vez que platiqué con usted fue en Garibaldi, cuando la alcaldía Cuauhtémoc les dio un reconocimiento, que estuvieron tocando ahí padrísimo con varios amigos de ustedes y mucho público. Exactamente, sí, ya hace un ratito de eso, pero la verdad contento, contento todavía de tener la oportunidad, después de 52 años de historia, Así es, de es esta lo. historia, tener la oportunidad de poder estar con ustedes, amigos, a través de esta tecnología nueva, a través de estos medios, ya que todos estamos cuidándonos mucho. Mire, también yo soy uno de los que me cuido, ver, ahí traigo mi mascarita. Yo también aquí la tengo, pero como estoy solito en la cabina, pues ahorita me la quité un ratito. Ah, desinfectamos todo de todas maneras aquí en la cabina. Hay que cuidarse y tienen que cuidarnos también a los viejitos. Pues ni tan viejito, don Mario, pero bueno, ya es lo que platicamos hace ratito antes de empezar esta entrevista, de escuchar algunos temas que tomamos de su aniversario en el Teatro Metropolitan, pues desde 1968, 52 años ya de Los Ángeles Negros. Sí, mi señor, la verdad, con orgullo lo digo, mas no con vanidad, pero a veces yo mismo pienso, es algo atípico, atípico, la verdad, y le doy gracias a ustedes, los medios, al público, a Dios, que esta historia esté viva todavía, estemos trabajando, que aún en la actualidad haya tanto público bonito, vieras tú la sorpresa que nos llevamos constantemente con llamados desde Chile, de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, de Estados Unidos, aquí en México mayormente, donde estamos radicados. La Sí. verdad es una satisfacción muy linda, por eso digo, esta historia son ustedes las que la han mantenido viva, nosotros ponemos nuestro corazón en ella y la verdad orgullosos, felices de hacer lo que siempre quisimos hacer, poder comunicarnos con la gente, llevar un mensaje bonito y principalmente cuando ese mensaje es de amor, que es lo que mucha falta nos hace en estos tiempos, mi querido Sí, es Alex. cierto, sí es cierto, don Mario, lo que falta nos hace ahorita porque desafortunadamente estamos ya muy deshumanizados y pues estos temas yo creo nos hacen reflexionar un poquito. Yo quiero platicar muchas cosas con usted, pero para empezar y ya casi al final lo volvemos a repetir, yo quiero que me platique un poquito acerca de este concierto Vívelo desde casa que Los Ángeles Negros nos tienen preparado para el próximo 13 de agosto. Estamos muy entusiasmados, mi querido Alex, muy felices porque la respuesta de la gente a un llamado que yo hice de 5 minutos ya superó las 100.000 visitas, imagínate. Sí, lo vi en tus redes. Ojalá que sea algo bonito. Quisimos también comunicarnos con ustedes, llevar nuestro mensaje a sus hogares, ya que estamos todos recluidos de alguna manera, reunir a la familia, reunirnos con los amigos en casa, poder ver un show en vivo y en directo el día 13 de agosto, si Dios quiere, a las 8 de la noche, hora de México. Lógicamente sé que los horarios cambian en muchos países, pero es fácil averiguarlo. Así es. Muy entusiasmado con este proyecto de poder cantarles, llevar nuestros mensajes a la gente y decirle que todavía estamos pataleando, felices de la vida y con salud, que es lo más importante, mi querido Alex. Así es, Así don que Mario. Mire, incluso yo aquí tengo el promocional que ustedes están manejando. México, 20 horas. Chile, 21 horas. Buenos Aires, a las 20 horas. En Lima, a las 20 horas. Caracas, 21 horas, y Los Ángeles a las 18 horas. Híjole, pues es la magia de estas aplicaciones del Internet, que pues es a nivel mundial. Próximo, precisamente dentro de 8 días, el jueves 13 de agosto,
Este concierto vívelo desde casa a través de Ticket Live de Los Ángeles Negros. Es una especie de un show completo. ¿En qué va a consistir este concierto online, don Mario? Bueno, queremos recordar un poquito la historia desde la primera canción que fue Porque Te Quiero, que fue nuestro primer éxito, llamémosle así, porque estuvo 7, 8 meses en Chile en los primeros lugares, que fue la canción con la que empezamos y la misma canción que marcó el estilo de Los Ángeles Negros, la sonoridad, la guitarra, el teclado, la voz de Germaín, esa gran voz que aunque no está con nosotros desde el año 74, bien decías hace un rato tú que ahora cuando festejamos nuestros 50 y 50 50 años, años, sí. consideré yo que era muy importante que esa voz estuviera con nosotros. Naturalmente, los años pasan y no somos iguales, ¿verdad? Pero lo importante es que la gente recuerda esta música. Y digo, desde ese primer disco, fuimos desfilando. El segundo disco ya viene Y Volveré, que fue la canción que nos abrió la puerta en el resto de América. Recuerdo que para el año 68, 69 ya llegaban las primeras invitaciones. Fuimos a Ecuador primero, luego a Perú, Uruguay, Argentina, y así poco a poco fuimos como los virus, así de a poquito metiéndonos en toda América, todo Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, el Caribe y naturalmente México, que esa tierra hermosa que acogió esta historia y donde estamos radicados ya desde 1982. 82 estamos viviendo en México. Hoy por hoy, bendito sea Dios, seguimos haciendo cosas como la reinvención que hicimos con el disco de En Vivo y Sin Etiqueta, que ustedes estaban viendo, bueno, desde los 50 años, pero fue un reinventarse. Y bajo la conducción del maestro Hugo Mansi y del trío Natalino hicimos ese disco en vivo y la verdad fue una gran sorpresa como todo lo que ha ocurrido en nuestra vida. Siempre han sido sorpresa tras sorpresa, tanto así que nuestros sueños y fantasías y todo lo que uno puede soñar se quedó chico ante la realidad. Imagínate haber logrado, por eso que yo decía algo atípico para tantos años. Y estar vigente, haber logrado disco de oro, disco de platino, doble platino con ese disco, donde estuvieron invitados Susana Zabaleta, estuvo Kika Edgar, estuvo el gran Coque Muñiz, gran amigo y querido amigo, y naturalmente el trío Natalino. Y eso fue un parteaguas porque la verdad resurge Los Ángeles Negros, estamos presentes y bendito sea Dios con nuestra gratitud eterna, insisto, con ustedes, los medios, el público, Dios. Esta historia ha continuado, pese, mi querido Alex, a esa metamorfosis que ha sufrido el grupo, más sin embargo la gente ha aceptado esta historia con la cual yo particularmente que empecé esto allá en la escuela, en San Carlos. Por cierto, mando un saludo muy grande, si nos están viendo allá en San Carlos, a esa generación del 68 de la escuela que sé que se reúnen, mis grandes y queridos hermanos de aquellos años, un saludo sincero a todo San Carlos, a todo Chile y la verdad a cada uno de ustedes en cualquier país que estén, principalmente en este México querido, el cariño, la gratitud eterna. Y te digo, así empezamos jugando y de alguna manera seguimos jugando, ahora estamos jugando con la computadora, ya aprendimos a Sí, aprenderla, ya los hijos y los nietos nos enseñan cuando tenemos errores. Pero muy felices de tener esta oportunidad, mi querido Alex. Incluso a usted le tocó ese cambio desde los LPs, ¿no? LPs, cassette, CDs y ahora ya es el Toda esta internet. historia del disco 33 un tercio, del 45 al disco chico, luego pasamos al cassette, luego al compact disc, y así sucesivamente, la verdad, hemos vivido gran parte de la historia y la evolución de la música y la tecnología también para llegar hasta 2000, hasta 2020. Así es, pues son ya muchos años de historia y pues usted sigue tocando esa guitarra como los mismos ángeles negros, don Bueno, Mario. ahí aprendí y sigo aprendiendo, quiero Sí, que sepas. eso sí es, eso me consta porque cada vez que usted pisa un escenario, híjole, se ve esas ganas
pues de que la gente lo escuche, lo siga idolatrando, porque prácticamente usted es un ídolo para la gente. Incluso yo aquí tengo muchos saludos. Mire, por ejemplo, María Guillermina Aguilar Bautista, ella dice que estuvo en un grupo que se llama Grupo Amigos, y desde que iniciaron eso ya hace más de 30 años, siempre rindieron tributo a las canciones de Los Ángeles Negros. Dice, qué recuerdos con esos grandes románticos temas, nuestra adolescencia. María del Carmen Macías Orozco le manda saludos desde Arandas, Jalisco. Ariadna, igual también, Coctelero Mercado, saludos al señor Mario Gutiérrez desde el inicio con Ángeles Negros hasta el día de hoy, ininterrumpidamente. Y pues así tiene Ángeles Negros fans a tu recuerdo. Saludos a don Mario, Club de Fans. Híjole, pues es toda una historia y sería interminable platicar de toda esta gran trayectoria de Los Ángeles Negros que pues ha dejado huella. La prueba está en lo que usted nos platicaba de todos estos artistas que han estado con ustedes en estos feat que le llaman ahora, ¿no? Antes eran duetos, ahora son feat, que está como Ahora son fit. la que el regional mexicano antes era grupero, ¿no? La verdad que sí, mi querido Alex. Tuvimos la suerte también de haber hecho un disco dirigido a los jóvenes que se llama, lleva por título No Morirá Jamás, donde personajes de la historia musical del planeta, como un Rafael de España, como un David Bisbal, como Juanes de Colombia, aquí en México, como Julieta Venegas, como Adrián de los Babasónicos de Argentina, está Meme y Quique de Café Tacuba, Luis Humberto Navaja del grupo Enjambre, rockeros totalmente. Naturalmente, un saludo también para mis hermanos y maestros, les digo yo, aunque están jóvenes, pero es para Francisco y Mauricio Durán, también ellos de Los Bunkers. Yo sé que muchos los recuerdan. Ellos nos asesoraron con este disco y la verdad, sorpresa tras sorpresa, hasta el día de hoy, por eso que yo digo que hay una responsabilidad muy grande, Alex, para seguir adelante, definitivamente. Ha sido algo bonito y no queremos decepcionarlos. Así es. Mira, ya no le vale los saludos porque son muchísimos, pero le están mandando saludos desde Veracruz, Oaxaca, de Apizaco, Tlaxcala, de Puebla, Alicia Gutiérrez desde Chile, y pues son muchísima gente que está siguiendo esta transmisión. Pues, ¿qué más nos podríamos imaginar si son Los Ángeles Negros? Además, yo quiero decirles que don Mario ya nos dijo que llegó aquí a México prácticamente en 1982, pero él no dijo voy a traer a todos mis músicos chilenos, sino que agarró músicos mexicanos y chilenos, ¿no? La verdad que en la música ya no hay nacionalidad de Alex. Hemos tenido compañeros a través de todos estos años, chilenos primeramente, y también de Argentina, de México. En la actualidad el grupo está conformado por tres chilenos, tres mexicanos, y pese, como decía anteriormente, a la metamorfosis, al cambio, hemos tratado de conservar el estilo, la sonoridad. A pesar de que a veces nos arrancamos, como el caso del disco Sin Etiqueta, que grabamos con orquesta, con violines, Así es. trompetas, coros. La verdad que hemos hecho mucho experimento y bendito sea Dios y ustedes, amigos, que nos han apoyado. Por eso digo, hay un compromiso, si Dios quiere, yo tengo pendiente hacer próximamente, si no este año, dentro de poco, pero un disco nuevo con nuevas canciones. Ya nos reinventamos, ya jugamos con la orquesta, a tocar rock, o sea, ya somos medio rockeros también. Estuvimos en el Vive Latino, un parteaguas para nosotros, la verdad, fue una sorpresa muy grande, amigos. Vive Latino, ustedes saben, es un festival de rock donde yo pensé que íbamos a tocar 10, 15 minutos y nos tocó clausurar ese show. Imagínense, en este mismo show, en esa oportunidad estuvo Robert Plant. Estuvo David Matthews Band y Los Ángeles Negros cerrando este show. La verdad fue algo, un compromiso muy grande que, gracias a Dios, creo que salimos airoso. Y por cierto, que todo eso, lo que yo les comento, está en nuestro Face, en YouTube, están la mayoría de nuestras presentaciones. Así que la verdad está escrita ahí, no podemos mentir, no es como los años anteriores que uno decía fui a tal país y triunfamos. No, ahora la realidad está en tiempo real y sepan que sí es verdad, hemos recorrido, gracias a Dios, toda América y no solamente sus países con sus capitales. Creo conocer gran parte del interior de cada uno de los países y principalmente este México querido que yo creo que lo conocemos más que muchos mexicanos, ¿eh? Así Vamos es. para arriba, para abajo
Y bueno, ahora detenido por esta pandemia, pero por eso que el propósito de hacer esta presentación el día 13 es justamente para llegar a cada uno de ustedes. Lo estamos haciendo, por cierto, mi querido Alex, lo estamos haciendo a un precio muy módico para que toda la gente tenga acceso y pueda ver a Los Ángeles Negros. Y naturalmente, como en cada presentación siempre hay sorpresas, también el día 13 habrán sorpresas. 13 de agosto, jueves 13 de agosto, próxima semana a las 8 de la noche. Exactamente, a las 8 de la noche. Oiga, don Mario, ahorita que mencionamos a los músicos, por ahí nos enteramos también que está un poco delicado de salud su baterista. ¿Cómo sigue? Sí, Luchito, hasta ahora, gracias a Dios, por lo que sabemos, no es el virus, sino que él tiene una insuficiencia renal que no deja de ser delicada. Él está en casita, espero que nos esté viendo, esperando su recuperación pronta. Y la verdad, hay mucha gente que orando por él y todo, la verdad, ese amor yo creo que ayuda mucho a la salud de él también. Pues sí, así es, esperamos entonces que se recupere pronto. Este evento que nos platicó ya de próximo 13 de agosto, ¿va a ser en algún lugar en especial o en los estudios de Los Ángeles o en dónde? Yo creo que lo más seguro es que lo vamos a hacer desde nuestras instalaciones, que donde ensayamos, donde practicamos. Queremos que la gente conozca también nuestra intimidad. Me refiero a eso, donde nos reunimos cuando tenemos que ensayar y preparar algo. Y va a ser totalmente en vivo, Alex. Así es. Bueno, pues ahí está la recomendación. Quiero leerle un saludo. Dice, tu familia, te queremos. Dios te bendiga. Alicia Gutiérrez Contreras. Ella es mi hermanable, mi gorda querida, hasta Pues Chile. ahí está, desde Besos. Chile le siguen mandados. No, mira, si hay algo lindo que la vida me ha enseñado es la unificación familiar y la verdad, con mis hermanas siempre estamos en contacto, con mi familia, tengo mis hijos, afortunadamente, gracias a la tecnología, ellos están hasta Israel. Así que hasta Israel, hasta allá al Medio Oriente, mando un saludo para mis nietos, tengo tres nietos y tengo, bueno. Ya hice amigos allá, inclusive está Rishi Razam también, un abrazo para él, que es mi consuegro. Cuando fui la primera vez a Israel, él me dice, Mario, aquí también se les conoce la canción y volveré. Imagínate hasta Es lo dónde que le iba a uno comentar, pues llega. ya un evento, una presentación de Los Ángeles Negros por allá, imagínese. Sí, uno nunca sabe. Bueno, ¿Sí? ya hace un año y medio tuvimos la oportunidad de estar en Madrid también para un gran festival hispanoamericano y la verdad que siempre, insisto, las sorpresas no se dejan de estar presentes con nosotros día con día. Así Michito, un es. beso a mis hermanas y a mis compañeros de curso y a todos los chiquillos de allá de Chile. Un abrazo, un beso Y sincero. a toda Me la alegro. generación del 68 allá de San Carlos, ¿no? Ah, mira, por aquí estoy bien. Me están enseñando que también por aquí escribió Flor Adena de Veracruz, de Colombia. Un tocayo, Mario Muñoz, saludos sinceros. Humberto Bautista, saludo a mi padre Chuy. El famoso Estamos Chogui, en dice. el Chuy, Ese famoso Chogui el estos ellos son. chocolero pescado Colosio, Oaxaca. No, qué lindo. Hay tanta, es linda la respuesta de la gente y de veras, yo les agradezco de todo corazón a todos porque la verdad. Insisto, esta historia, nosotros somos como los tigres, nos dejamos manejar por el destino, pero es el público, son ustedes los que han mantenido viva esta historia. Así que gracias, gracias eterna y seguimos comprometidos para seguir haciendo Don música. Mario, mire, aquí está con nosotros el director general de Efecto IR Radio, esta página donde transmitimos nuestros programas. Le quiere agradecer esta preferencia que tuvo con nosotros para la entrevista. Hola, ¿qué No, tal? gracias. Mario, gusto en saludarlo. Aunque sea por este medio, un abrazo cibernético para ustedes y gracias que me dan esta oportunidad de poder comunicarme con la gente y decirle lo agradecidos que estamos de la vida y de todos ustedes y que la verdad queremos mantener esta historia y dejar nuestra última gota de sangre arriba porque el compromiso es muy grande. Si Dios nos dio esta tarea, queremos cumplirla cabalmente día con día. Mario, lo escucho con mucha atención. Primordialmente decirle que estamos muy contentos, como lo dice mi director Alejandro Morales de la Rosa, una gran trayectoria en la radio y en el periodismo. Y le quiero decir lo siguiente, Mario. Estoy muy agradecido con usted de muchas maneras. Le voy a explicar por qué. Gracias por darnos
52 años de música. A mí me toca escuchar la música de Los Ángeles Negros de primera instancia por mis hermanos mayores, por mi hermano Arturo, que me lleva 20 años. Yo tengo 46, él tiene 66. Él los Están escuchó de joven. chavos, ¿Mandé? están muy chavos todavía. Sí. Yo sí, pero mis hermanos los escucharon, mi hermano Arturo, mi hermano Carlos, eran fanáticos de Los Ángeles Negros, Alejandro. Por Sí, eso es que yo claro. no quise perder la oportunidad, Mario, de saludarlo, No, expresarle mis respetos por ser el estandarte ahora, en estos años, de Los Ángeles Negros y decirle gracias por esas canciones tan preciosas que nos han acompañado durante 52 años, cincuenta y Alejandro. dos años, así es. Y muchas gracias, Mario. Alguna vez nos hemos coincidido, coincidimos allí en Garibaldi, tuve la oportunidad de acompañar a mi director Alejandro Morales y platicar con ustedes, tener unas fotos bonitas con ustedes. Le digo, de verdad, han marcado no a una generación, quizá a tres, incluyendo a los que tienen más de 70, 40, por ahí a los chamacos que andan escuchando esta música preciosa de Los Ángeles Negros. Y de verdad, Mario, desde aquí, desde Ciudad Neza, desde esta cabina, Efecto Hierro Radio, mi director Alejandro Morales. Y yo que soy el Caifán, le digo muchas gracias por tanto romanticismo y tantos y tantos y tantos años de bella música. Bravo. Pero no te enojes. Que no te Ah, no, enojes. Mario, Así Mario. es, así es. Oiga, Mario. Gracias, Oiga, gracias por Mario. esa Es palabra, que... la No. verdad, insisto en lo que decía hace un rato, si no fuera por ustedes los medios, si no fuera por este público maravilloso, el derecho de estar arriba de un escenario no lo tendríamos. Y por eso que digo, hay una gran responsabilidad, hay una Sí, gran sí. tarea en seguir haciendo lo que hacemos y la verdad con la sencillez provinciana, con nuestro cariño y tratar de cumplirle a la gente. Sepa que a veces, Alex, también, Sí. a veces terminamos un show, bueno, cuando lo estábamos haciendo hace 4 o 5 meses, nos quedamos 2 y 3 horas firmando autógrafos con la gente. Sí, Es lo sé. parte de nuestra gratitud que podemos darle a la gente. Por eso que el propósito de esta presentación, que sea un precio muy módico y que esté al alcance de todo, es seguir cantándole al amor y que Dios nos dé vida para seguir adelante. Oiga, Mario, ya me voy a despedir porque es el programa de mi director. De verdad, muchísimas gracias, insisto, hasta el hartazgo. Y no me enojé, simplemente le dije más y más y más y más. Muchas gracias. Gracias, gracias, un abrazo, saludos a esta familia, a sus hermanos que le han Gracias. transmitido esa Oiga, música. don Mario, entonces, ¿nos puede repetir el evento del próximo jueves a través de sus redes sociales, las redes sociales de Los Ángeles Negros? Sí, es el día Jueves 13. jueves 13 de agosto a las 20 horas, hora de México. Sí. Insisto, los horarios cambian en otros países. Sí. En Argentina creo que son 2 horas menos, 2 horas menos allá. En Chile es 1 hora de diferencia, bueno, pero a la gente lo va a averiguar. A las 20 horas de México estaremos en vivo y en directo cantando para ustedes, en donde queremos hacer un recorrido desde la primera canción hasta lo último que hemos hecho, porque también hay cosas nuevas, por ejemplo, como el tema Ámame, que es un tema de nuestra querida Mon Laferte con Juan Solo. Está un tema de Fato también que ya se hicieron clásicos. Dentro de las canciones que ustedes conocen, amigos, o sea, el repertorio es amplio. Ya saben que está desde Me Volveré, Murió la Flor, A tu Recuerdo, Déjeme, Estoy Llorando, Debut y Despedida, Mi Niña, Cómo Quisiera Decirte, y tantas, tantas otras canciones que queremos ese día interpretarla para ustedes. Así es, pues ahí está la recomendación y entonces pues hay posibilidades de que próximamente venga un disco inédito de Los Ángeles Negros. Si Dios quiere, sí. El trabajo es permanente, el compromiso es demasiado grande y no queremos fallarle, como decía anteriormente, hasta el último minuto, echarle ganas y llevar ese mensaje de amor para todos ustedes, que la verdad ha sido tan hermoso, hemos sido bendecidos por ustedes. Y la verdad, amigo, que faltarían palabras para poder decirle cuánto les queremos y cuánto seguiremos trabajando para no fallarles nunca y que ese mensaje de amor, insisto, que falta nos fa hace falta en este tiempo, que muchos están aburridos de estar encerrados en casa, pero paciencia, aguante, Así. mucha actitud sobre todo para con la vida. Acuérdense que después de la noche viene el día, Así después es. de la oscuridad la luz y así todas esas cosas si pensamos con los pies en la tierra, que nada es permanente,
que es pasajero, son pruebas que nos manda el destino para seguir adelante. Háganlo con cariño, aceptemos con resignación esto que los mismos seres humanos hemos provocado haciéndole tanto daño a nuestro querido planeta, a nuestra hermosa tierra. Cuidémosla, pero sobre todo cuidemos el amor hacia nuestros semejantes. Así es. Oiga, don Mario, ya por último, pues ya nos mencionó de toda la trayectoria de Los Ángeles Negros, parte de los lugares donde se han presentado, pero ¿qué le falta por hacer a Los Ángeles Negros o qué escenario les gustaría pisar a Los Ángeles Negros? Uy, para nosotros no hay escenario pequeño ni grande, ni estación de radio grande o pequeña. Estamos como el primer día, con el amor de siempre, la actitud a tratar de complacer a los amigos donde quiera. Yo creo que nos faltaría que Dios nos dé vida, que nos dé mucha vida para poder seguir adelante y cumplir esta tarea de la cual queremos. Bueno, ya ustedes han dejado huella, ustedes han hecho de esto una historia, una leyenda, cosas que son palabras grandes a veces que yo siento que me quedan demasiado grandes, pero ustedes son los culpables. Ahora me voy a enojar yo. Ustedes son los culpables de que nosotros estemos haciendo lo que hacemos. De veras, gracias, gracias y mil veces gracias por ser como son, amigos. Pues ahora entendemos por qué 52 años de éxito de Los Ángeles Negros bajo la dirección también del señor Mario Gutiérrez, por pues, esa sencillez. Incluso su hermana Alicia Gutiérrez le manda decir aquí, gracias por ser como eres. Y eso es muy cierto, don Mario, porque usted, a pesar de todo lo que tiene, de todo lo que le ha dado a Los Ángeles Negros, de pisar muchísimos escenarios, conocer a mucha gente, ser una persona importante en pocas palabras, usted sigue con esa sencillez desde el primer día que le hice una entrevista hasta la fecha. No, gracias por esa palabra. La verdad es que si analizamos, no tenemos por qué creernos. Insisto, nada es permanente, ni la fama, ni la fortuna, ni nada. Y yo soy agradecido de la vida de estos 52 años de que ustedes nos hayan aguantado. Así que insisto, es un compromiso y nuestra provincianidad no va a cambiar nunca. Los queremos. A nuestros colegas músicos, donde quiera que estén, a la familia, a aquellos que están enfermitos. También aquí me mandan saludos de Guille Reyes, Jesús García, desde Venezuela, uh-huh. Esa linda Venezuela, ojalá que estén bien todos. Rita Flores, Daniel Medina, Angélica Campos, desde Cuba nos estaban escribiendo también. Sí. Amigos, donde quiera que estén, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra gratitud eterna, y estos momentos han sido maravillosos. Gracias por permitirme reiterar mi gratitud eterna en nombre de mis compañeros. Gracias, don Mario. Gracias. El próximo jueves 13, entonces, estaremos al pendiente a las 8 de la noche a través de las redes sociales de Los Ángeles Negros para escucharlos y ser parte de esa historia musical de este grupo romántico chileno-mexicano. Y pues muchísimas gracias nuevamente. Vamos a publicar una nota en el periódico Ovaciones, que es donde yo escribo. En estos días ya le estaré informando, porque pues me da mucho gusto tener privilegio de, aunque sea por la videollamada, estar con usted nuevamente, con don Mario Gutiérrez y Los Ángeles Negros. Gracias, Alex, de todo corazón. Raulito Baraja, por ahí también saludo, y a tanta gente que quisiera ir a darle un abrazo personal. Así pero es. Ahora recíbanlo con el corazón en la mano. Gracias por este momento y no lo olviden, jueves 13 de agosto, 20 horas por E-Ticket. Ellos lo están diciendo y dando todas las facilidades para que puedan adquirirlo y vernos en la casa. Así es. Los queremos, bendiciones donde quiera que estén y gracias por ser como son todos ustedes. Gracias, don Mario. Salúdeme por ahí a Juanito Hernández, a Sergio Islas. Muchísimas gracias por ese apoyo que nos dan y que le brindan a usted y a todos los demás integrantes de Los Ángeles Negros, a Luchito, que se recupere pronto. Y estaremos al pendiente de ahí el jueves. Yo le aviso cuando sale la nota en Ovaciones también. Gracias, de todo corazón. Don Mario, un abrazo, suerte y felicidades por ser gracias, amigo. Tan sencillo como siempre. Gracias.